¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Día 2 de Cuaresma y ya estamos hasta arriba. Quinarios, vía crucis, besamanos, besapiés y mucha opinión. Es por eso que hoy, como cada jueves haremos, vamos a sentar a nuestra tertulia, al Senado Hispalense, y en esta ocasión estamos, ya lo están viendo de fondo, en el bar Hermanos Costaleros, en la calle Alejandro Collantes, aquí en pleno barrio de Nervión. En un ratito vamos a conectar con Paco García, Álvaro Enríquez y Manuel Romero, pero antes vemos la actualidad con las noticias del día, y todo ello cuando faltan, atención, 38 días para que sea Domingo de Ramos. Miguel Ángel Pérez Fernández será el nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Resurrección tras la reciente dimisión de su cargo de Juan Muñoz Gigato. El dirigente de la cofradía de la calle San Luis jurará mañana en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santa Marina. En la noche de ayer tuvo lugar en la Basílica de la Esperanza Macarena la presentación del cartel que cada año edita esta hermandad. Para la presente edición, la pintora elegida ha sido Nuria Barrera Bellido, quien muestra en su obra un perfil de la Virgen de la Esperanza y en un segundo plano el paso de misterio de nuestro Padre Jesús de la Sentencia enmarcado bajo el palio de la Dolorosa. A la gloria, capillitas. Con esta autodefinición tan sincera como entrañable, Javier García abre el primer volumen de la serie de viñetas humorísticas cofrades que lanza esta cuaresma la editorial Girones de Azul. El libro recoge en 8 capítulos todos los matices que encierran el mundo de la Semana Santa. Una pequeña joya donde todos los que nos emocionamos con los días del gozo nos vamos a ver reflejados, arrancándonos una sonrisa y en más de una ocasión una sonora carcajada. La Hermandad de la Trinidad celebró ayer su tradicional Vía Crucis con el crucificado de las cinco llagas, aunque se tuvo que realizar por el interior de la Basílica de María Auxiliadora debido a las inclemencias meteorológicas. Los hermanos allí congregados rezaron las 14 estaciones dentro del templo entre el recogimiento propio de este culto. ¿Qué tal, Moisés? Buenas noches, bienvenidos todos a este tiempo de tertulia, a este Senado Hispalense, con los habituales de cada jueves. Manolo Romero, buenas noches. Buenas noches, Paco. Álvaro Enrique, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal el comienzo de la cuaresma? Bien, ayer, pues como marcan los cánones, o como Dios manda, nos pusimos la ceniza. Pasado paraguas, Manolo. Bueno, pero todo lo que caiga ahora no caerá después. Bueno, el agua que dio al traste, como sabéis, con el Vía Crucis del Cristo de las Cinco Llagas de la Hermandad de la Trinidad, y que va a amenazar pues a los que se van a celebrar este fin de semana, mañana el del Señor de la Sentencia en la Hermandad de la Macarena, pasado mañana ese Vía Crucis del Cristo de la Salvación, Vía Crucis especial con motivo del 75 aniversario de la hechura del Cristo, del que hablaremos más adelante. Antes que nada, presentar el lugar donde nos encontramos. Estamos en el bar Hermanos Costaleros, en la calle Alejandro Collantes, barrio de Nervión, número 5456... lugar que regenta el amigo Alonso Rodríguez y que tiene un auténtico tesoro entre estas cuatro paredes. Me quedo con una foto que no habéis visto, y por eso lo digo ahora para que la veáis después, de dos monstruos del martillo, de Manolo Santiago y de Manolo Bejarano, dos auténticos monstruos que sin duda hicieron historia en esto de sacar pasos en Sevilla. Y bueno, un lugar que nos invita a hablar de lo que ha dado de sí el comienzo de la cuaresma, y en las últimas horas hemos visto entrevistas de Adolfo Arena en todos los formatos: formato prensa al Correo Andalucía, formato radio Cruz de Guía el pasado lunes, formato televisión aquí mismo en el programa también el pasado lunes. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues se puede decir que Adolfo Arena, en su más puro estilo, ¿no?,
de donde ha participado en muchísimos foros periodísticos, pero se puede decir que ha dicho bien poco, ha estado en su línea. Vámonos. Yo lo que he podido leer... Usted es recién llegado de París prácticamente, pero bueno, algo has leído. Allí, ¿no?, habrá llegado algo de Adolfo Nena, ¿no? Mira, por su estilo versallesco, parisino. No, mira, yo me hice firme a propósito de no abrir internet para nada en los días que he estado de viaje. Solo sí tengo que decir que pensaba el domingo y en los besamanos que me estaba perdiendo en Sevilla. Y además, mira, una anécdota curiosa es que estaba en el Louvre viendo tantísimas obras de arte. Y yo decía, todo esto está muy bien, pero aquí en ninguno de estos cristos, ninguno está bien en el rezo. Y en Sevilla, a lo mejor no tendrán esa calidad artística, pero gracias a Dios tienen las oraciones de los fieles. Y bueno, volviendo a la pregunta de Paco, sí, que lo he leído y ha estado realmente, pues, como decía, en su estilo. Muchas veces también lo que pensamos es que las personas que dirigen una entidad del tipo que sea no dicen más, pero es que tampoco pueden decir mucho más. Quiero decir, en un consejo de cofradía, salvando la distancia, como en otro, como en un consejo de administración, como tantas cosas, que afortunadamente cada vez son más democráticos, el presidente de esos consejos nada más que puede decir lo que ellos piensan, porque realmente son las bases que tienen en sus manos. Nos gustaría que dieran alguna vez otras cosas, sí, pero tampoco depende siempre de ellos. Con lo cual, bueno, pues ha dicho lo que podía decir y eso es lo que podemos entender. Bueno, de todas maneras, en algunos aspectos se mojó, porque, por ejemplo, yo lo vi ansioso por tener ya cuanto antes entre las manos los nuevos estatutos del Consejo, porque habló del papel del Consejo y dijo que actualmente es un papel limitado. Bueno, realmente esa era una de sus bazas más importantes cuando se presentó a la presidencia del Consejo, y yo creo que hombre, que él está luchando con por todo su medio para que ese caballo de batalla finalmente, bueno, pues sea un poco el broche de cierre de su periodo al frente del Consejo. Creo que en cierta manera, si los estatutos salen bien, y cuando digo que salgan bien, quiero decir que se aprueben sin mayores problemas por el conjunto de los hermanos mayores, que eso estará por ver, porque me consta que se ha trabajado mucho y supongo que bien en ese asunto, pues que incluso pueda ser la baza para presentarse en ese caso a la reelección. Creo que los estatutos tienen que ver en este mandato más de lo que algunos se piensan. A mí las palabras de Adolfo Arenas en los últimos días, en las últimas horas, me han dejado un poquito descolocado, porque si los hermanos mayores, tanto de Exaltación como de Montesión, decían que en ningún momento se había puenteado al Consejo de Cofradía, yo, escuchando a Adolfo Arenas, no me quedó nada claro. Vuelvo al principio, sí, de año. Parecía que todo estaba zanjado, pero la versión que dio el presidente daba claridad absoluta de que no estaba zanjado. Él luego lo zanjó diciendo gloria a todo. Y que había dejado de llover. Y que había dejado de llover y que todo estaba tranquilo y todo iba como tenía que ser. A fin de cuentas, volver a lo que hemos hablado antes del estatuto y de la capacidad de representatividad que tiene el Consejo y de, sobre todo, de maniobrar a la hora de arreglar problemas entre hermandades o de días o de horarios. Por lo tanto, es volver a lo mismo. Cuando los estatutos estén finalizados y le dé capacidad, si no tienen capacidad, pues volveremos a estos dimes y directos. Bueno, y seguimos con más temas que abordó el presidente del Consejo. Uno lo ha tocado de pasada, Álvaro Enríquez también, que es el tema de su reelección. Le quedan año y tres meses para que se celebren elecciones en el Consejo, dos Semanas Santas, como él bien destaca cuando habla sobre este asunto, no lo tiene decidido, dice que aún es pronto, pero cuando se presentó en el año 2008, tres Semanas Santas antes sabía que se presentaba a presidente del Consejo. Ahora va piano piano. Va piano piano porque no las tiene todas consigo, es evidente. Si tenemos en cuenta que el resultado electoral estuvo muy, muy, muy ajustado, y eso que iban tres candidaturas, pero al final, cuando se quedó Joaquín de la Peña y él en buena lid, pues fue muy ajustado. Lógicamente, en estos dos años ya ha habido varios hermanos mayores que han cambiado, por lo tanto pueden cambiar el signo de su voto, y sobre todo ha habido problemas que ha dejado heridos en el camino, que no lo van a votar. Entonces, yo creo que él, como bien hizo la vez anterior, va a contar con los deditos los posibles apoyos, y si él ve que tiene una pequeña posibilidad, lo intentará desde luego, porque es hombre que no se achica ante los problemas. Pero lo que es evidente, que ahora mismo no tiene el apoyo generalizado, porque es palpable, no porque me lo invento yo, sino porque cualquiera lo puede leer y lo puede ver en cualquier diálogo sobre cofradías, sobre el Consejo de Cofradías. Sí, dijo una cosa y quiero vuestra opinión: se siente respaldado, no por unanimidad, pero dijo también que la unanimidad en estos casos no es buena, pero que él interiormente se siente respaldado. Bueno, yo es que estoy de acuerdo con que eso de que las unanimidades no son buenas, porque yo, cuando me dicen que algo se vota por el 90%, de entrada no me lo creo. Es decir, seguro que en ese 90% habrá gente que habrá votado la opción que sea por conveniencias particulares. Es decir, eso es difícil de encontrarlo.
que además me parece muy bien, como dice Álvaro, que cuando uno se presenta a una elección cuente antes las posibilidades que tiene de salir victorioso. Cuando uno se presenta a unas elecciones tiene dos posibilidades, o perderla o ganarla. Pero lo que no vale es ser cobarde y no presentarse ante un hecho por el que uno tiene un notable interés. Pero igual que eso es así, también tiene uno que saber con qué bueyes ara. Esto me parece bien. A mí particularmente, y abro también ahora otra vía de debate que últimamente está en discusión, a mí es que particularmente que haya dos candidaturas para algo me parece de entrada bueno. Yo no soy partidario de los que dicen que bueno, que haya que tener una homogeneidad. En un colectivo donde forman parte tantísimas personas, necesariamente tiene que haber distintas opiniones. Es más, prefiero que haya dos candidaturas, a una hermandad o a un consejo, a que haya una sola con una marcada oposición ahí, velada, pero constante, que haga imposible después el funcionar de las cosas. Eso a pesar del aviso de Palacio de que ha dicho que velen las hermandades por hacer que cuando tengan elecciones haya una sola candidatura. La primera en la frente, porque la Hermandad del Valle va a tener dos candidatos en el próximo cabildo de elecciones. Es evidente que Palacio debe intentar o quiera que no haya problemas en la Hermandad. Que no queden heridos, ¿no? Que siempre quedan. Que un proceso electoral no abra heridas y que no se puedan cerrar. Eso es normal y es lógico, una pretensión loable. Lo que pasa es que sí es evidente que las hermandades están compuestas por personas. Están compuestas por personas que tienen diferentes formas de pensar, diferentes sensibilidades, y que lógicamente habrá unos que crean que hay que hacer las cosas de una manera y otros de otra. Trasladamos lo de las hermandades al Consejo de Cofradía, que se nutre de los cofrades. Bueno, y las heridas no sanan si no se curan como Dios manda. Si tú te empiezas a hurgar la herida siempre va a estar abierta. Pero yo creo que bueno, cuando en una hermandad hay dos candidaturas, si las personas son suficientemente maduras, no tiene por qué dejar huella. Ahora bien, otra cosa es que haya verdaderas tensiones, pero que también pasa eso cuando hay una sola candidatura. Y no vamos a poner ejemplo porque eso sí que sería hurgar en la llaga. Pero bueno, que yo creo que eso depende no del número de candidatos, sino de la calidad de los candidatos. Lo que sí es evidente es que hay una nueva generación de cofrades, de dirigentes de las cofradías, que sí se van a ir postulando poco a poco a ese cambio generacional dentro del Consejo. Es evidente que aunque Adolfo es su primer mandato y mucha parte o gran parte del equipo de Adolfo Arena son gente que han llegado a San Gregorio, a la sede del Consejo, por primera vez, también es evidente que hay otros cofrades mucho más jóvenes que han demostrado su valía en sus hermandades, que ya se empiezan a mover para hacer el asalto, llamámoslo de esa manera, al asalto al Consejo de Cofradía. Y lo están haciendo aunque queden dos Semanas Santas, como ha dicho reiteradamente el presidente Adolfo Arena. Muchos estaréis pensando, bueno, ¿y Adolfo Arena no ha hablado de lo de las entradas del pregón? Claro que ha hablado de lo de las entradas del pregón. Y ha justificado, bueno, que se hace por salvaguardar el orden público después de lo ocurrido el año pasado. ¿Os convence ese argumento, esa teoría o qué? Hombre, yo creo que ahora ya está diciendo que no. A mí no me convence mucho, pero también comprendo que tenga que decirlo. Quiero decir, también he leído, y concretamente las declaraciones que hace al Correo de Andalucía, en la entrevista que le hace Pepe Gómez Pala, y dice que él, de momento, por eso digo que muchas veces dice lo que se puede decir, de momento a él le parece un marco idóneo donde se celebra el pregón. Bueno, idóneo de momento. De momento puede ser este año, que no se va a cambiar. Refiriéndose al maestranza. Exactamente. Pues claro, de momento ya resultaba que el año pasado se podían poner 140 entradas aproximadamente a la venta y ya no se pone ninguna. Y eso era el momento del año pasado. Bueno, pues igual el momento del año que viene será que nos traslademos de sitio. Y tendrá que decir, si eso fuera el caso, pues tendrá que decir que el momento será el del cambio, por ejemplo, a la catedral, y no mantenerla. Y desde luego, lo que tienen que hacer los organismos es solventar problemas. Ahí estoy de acuerdo con él. Si poner a la venta 140 entradas va a dar más problemas que beneficios, bien está que se quite, pero desde luego la solución idónea no creo que sea. Por cierto, 140 entradas, 130 entradas que volaron, porque yo personalmente le pregunté que a dónde iban a ir a parar esas 130 entradas y me dijo que ya estaban repartidas. Sí, fue curioso porque las palabras creo que fueron... Ya están dadas, ya están repartidas. No os podéis imaginar la cantidad de peticiones. Claro que no las imaginamos, por supuesto, las peticiones que tendrá el Consejo de Cofradía, él como presidente y cualquier consejero. Es evidente que las cosas se podían haber hecho mucho mejor. O sea, es evidente también que el año pasado hubo problemas de orden público, que el señor secretario y el señor tesorero del Consejo tuvieron que salir en un coche de la policía
no es cortado, sino salir dentro de un coche de la policía del Teatro de la Maestranza. Y que el Teatro de la Maestranza o la dirección se quejó del problema. Pero bueno, hay muchísimas fórmulas para solventarlo. Muchísimas fórmulas. Y hay muchas entidades que colaborarían, muchísimas entidades bancarias que colaborarían en vender por internet ese tipo de esas entradas. En fin, yo espero que el año que viene quepa la posibilidad de que se retome la venta de entradas, porque no deja de ser una posibilidad para que el cofrade que no tiene amigos dentro de los dirigentes de la cofradía o los dirigentes del consejo vayan al pregón. Y eso es evidente. O como decía Manolo la semana pasada, trasladar el pregón, por ejemplo, a la catedral, allí se celebra el pregón de la gloria. Y lo disfruto a todo el que quiere disfrutarlo. Yo me atrevo a decir que mientras el pregón se siga celebrando en el Maestranza, no vamos a ver tener más entradas a la venta. Porque, aunque cambie el consejo, Manolo. Yo creo que sí, porque es que resulta que yo sí me hago cargo, como ha dicho Álvaro, de que las presiones que tienen que tener para que de entidades, de personas, de autoridades, para que le cedan entradas, yo sí me hago cargo de eso. Y precisamente si han, le han dado, vamos a poner un número, 50 de esas 130 entradas más, se le han dado, por ejemplo, por decir algo, al ayuntamiento, después, ¿cómo se le va a decir al ayuntamiento? Vuelve usted al número de entradas anterior. Si se han dado 10 entradas a una asociación, la Maestranza de Caballería, por ejemplo, pues no se le van a retirar ya las entradas, o sea, que a quien se le hayan cedido entrada además, después no se le van a poder retirar, y por supuesto a las hermandades tampoco. Entonces, claro, si esto lo organiza la ciudad de Sevilla, el Consejo de Cofradía, en nombre de todas las hermandades, y en esas hermandades también están las de Gloria y las sacramentales, que forman parte, que también, que tienen todo el mundo derecho a tener más entradas, porque sí, yo lo comprendo que lo quieran. El único problema es que hoy, por hoy, ese lugar se ha quedado pequeño, sencillamente. Habrá que ver otra fórmula. Bueno, pues cerramos ahí el tema Adolfo Arenas, que con esas declaraciones ha protagonizado este arranque de la Cuaresma 2011, pero hay muchas más cosas. Lo que no va a haber ya, creo yo, es cuaresmazo, esa gran noticia que salpique la Cuaresma, porque ya lo hemos tenido antes en la pre-Cuaresma, pero como digo, muchas cosas, hasta el punto de que mañana es viernes, el sábado tenemos un paso en la calle. ¿Habéis visto el Cristo de la Salvación, el paso? No he tenido la oportunidad de verlo y yo creo que será un momento importante para que los cofrades nos acerquemos a ver la hermandad de San Buenaventura y poder verlo, ¿no? En la televisión hemos tenido la oportunidad de verlo, pero ya el sábado lo veremos en directo y yo creo que será, digamos, la gran noticia de la Cuaresma. Yo lo he visto y me pregunto una cosa. ¿Por qué los franciscanos no dejan que ese Cristo salga en Semana Santa? ¿O nos quieren o le ponen pega a que salga ese Cristo en Semana Santa? No lo entiendo. No, le ponían pega antes, ahora parece que los problemas son otros. Yo sí lo he visto en girar la televisión, claro, que por cierto invito a aquellos que se pierdan algún programa a que lo vean en la web, que pueden recuperarlo. Yo de hecho lo he hecho para estos días que he estado fuera. Hombre de las nuevas tecnologías. Y bueno, regular. Y también aprovecho para felicitar al compañero Fernando Carrasco, ha hecho lo cual es más el artículo que ayer publicaba magnífico en ABC de Sevilla, donde en breves líneas ponía en claro todos los aspectos que ya ha zanjado Juan José Asenjo y lo bien que ha quedado este toro de templado para que estos 40 días, que siempre saldrán cosas porque eso es inevitable, pero que desde luego por lo menos vaya la cosa, como digo, templada y no haya mayores problemas. Así que felicidades, Fernando, por ese magnífico artículo que nos ha dado. Las cofradías son lo que son. Además, igual que las cosas deben solucionarse cuando están organizando un problema, tampoco podemos pensar que no van a surgir nuevos problemas. Si surgen, lo que tienen que hacer las personas competentes es solucionarlo y nosotros comentarlo, nada más y nada menos. Bueno, coméntame algo del Cristo de la Salvación en el paso. Pues perdón, he visto las imágenes, a mí me parece que cuadra. De todas maneras, yo siempre que no veo las cosas en directo me reservo la opinión hasta el momento en que lo encuentre. De hecho, lo he visto girar a la televisión, lo he visto en Arte Sacro y la verdad es que, bueno, me parece que es un paso que le viene bien. Habrá que verlo cuando esté en la calle, las flores puestas en el paso, en fin, el cortejo, que el cortejo parece que no, los cortejos hacen a la cofradía. Son muy importantes. Los pasos no hacen a la cofradía, es el cortejo el que hace a la cofradía. Y en ese cortejo veremos a ver qué número de hermanos, atención a esto, me parece importante, qué número de hermanos portan con cirio, portan su cirio para acompañar a la imagen, cómo Sevilla acompaña a ese Cristo por su barrio. O sea, serán muchas cosas las que tengamos que ver, no el paso solo frío en la iglesia, sino el paso en la calle acompañado a su hermano. Bueno, habrá Manolo del cortejo, perdona Álvaro, y son 110 hermanos los que van a portar cirio acompañando al Cristo. Yo creo que es una oportunidad histórica que tiene la hermandad y los hermanos de esta corporación de apoyar esa posible o futura salida
procesional, ¿no?, del crucificado. Yo creo que va a dar el do de pecho los hermanos de la Soledad San Buenaventura y va a quedar poco, nada más que disfrutar. Sí, pero te voy a decir una cosa, tú has dicho un dato que yo desconocía. 110 hermanos van a llevar sirio. ¿Te parece? ¿Cuántos hermanos lleva la Soledad con sirio la tarde del Viernes Santo? Me pillan fuera de juego ahora mismo, pero... Bueno, pero lanzo la pregunta. 400. Puede tener 450 nazarenos. Bueno, pues si tiene 450 nazarenos, 400 con sirio, vamos a poner ahí, ¿dónde están los otros 300 cuando uno de sus titulares sale a la calle? Bueno, una pregunta que entraríamos en una gran... Igual le han puesto límite, ¿eh? Le han podido poner límite, pero que es muy complicado salir a la calle a cara descubierta con un sirio. Muy complicado. No, sí, precisamente... En esta ciudad, ojo, a los anónimos, a los cofrades anónimos, a los que no son anónimos les gusta salir muchísimo. Precisamente lo que quiero decir con eso, que es que no solamente pasa eso, sino que con sirio cuesta trabajo salir. Tú dices, con cara descubierta, pero es que yo voy más allá. Es que ya está con la cara cubierta. Es decir, que muchas veces también es la comodidad. Si lo que quiero decir es la comodidad que tenemos los hermanos, cada uno en su cofradía dice, no, yo es que prefiero verlo. No me gusta, si usted no tiene que verlo, si usted, hermano, tiene que acompañar. Verlo son los demás los que tienen que ir, pero esto que cada uno se lo aplica a su cofradía, a eso me refería. Bueno, hablaba Manolo Romero también del exorno floral que va a llevar el paso del Cristo de la Salvación, iris azules que va a poner el amigo Javier Grado, como estos claveles, que son de una enorme calidad que tenemos aquí detrás, pues seguro que esos iris azules pues también van a lucir muchísimo en ese paso de la Hermandad del Cristo del Amor de San Juan de Aznalfarache, que es el que ha cedido para la salida extraordinaria del Cristo de la Salvación. Estamos llegando al final, pero os adelanto un debate para la semana que viene, porque el lunes, si el tiempo lo permite, y si no, pues habrá que ir a la parroquia de San Gonzalo, vamos a ver al Cristo, al Señor del Soberano Poder, con túnica bordada. ¿Se abrirá debate o no? Os recuerdo que la estrella salió el Cristo a la pena en solitario y aquello generó un debate tremendo. Yo he visto ya la fotografía que se ha podido ver en diferentes medios. La verdad es que es impresionante. O sea, la talla ya llama la atención. Pero ya con la túnica bordada, yo creo que sí. Además, si los bordados están para lo que están, están para lucirlo. Y las imágenes tienen la ropa para ponérsela. Atención, tanto, que las reglas, no obstante, recogen que el Señor tiene que ir con túnica lisa. En la estación de penitencia. Se cambian dispensas, peticiones a Panacio. No, no, que nos vamos. Esto yo creo que las reglas están para lo que están. Y por una cosa de estas, las reglas, me parece que no es lugar. Precisamente por esto, porque si ahora se quiere cambiar, no se puede, porque vienen las reglas. Entonces, yo creo que las reglas son lo que son y después otra cosa es la organización interna de las cofradías. El Cristo de San Gonzalo estará magnífico, sin duda ninguna, en su Vía Crucis. De esto vamos a opinar la semana que viene, un adelanto de lo que tendremos la próxima semana. Señores, buenas noches. Buenas noches, gracias, muchas gracias. Y bueno, Moisés, te quedas tú para despedir el programa. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco, amigos del Senado hispalense. Hasta el próximo jueves, que lo sentaremos en el Círculo Mercantil, en la calle Sierpes, porque allí va a estar la exposición de la amargura. Y nosotros nos vamos a ir marchando, pero antes, como siempre, os recuerdo el concurso de PM Vídeos, donde podéis participar esta semana. Os proponemos que acertéis a qué cofradía de la Semana Santa pertenece este estandarte. Si lo sabes, mándanos un email con la respuesta y vuestros datos a elprograma@giraldatv.es. El ganador, que conoceremos mañana viernes, se llevará el DVD de PM Vídeos Andar Cofrades volumen 25, donde podrán ver a la Esperanza de Triana, la Estrella, las Aguas, el Cerro y Santa Cruz. Pues mañana regresamos, estaremos en San Gonzalo, que el Vía Crucis de Sevilla ya está aquí el próximo lunes, así que mañana con su hermano mayor para conocer todo tipo de detalles. Hasta entonces, sigan siendo felices y un fuerte abrazo.